Rico. Aquí él lo sé todo y ella va a contestar todas las preguntas. Y claro, si usted tiene alguna pregunta, hágalo a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, porque ella lo va a contestar todo. Pedro, ¿ah? Fíjate en algo. Tiene esa corona bien amarrada, bien puesta. Solo que parece que no se la quiere que se la quite. Juliana, ve acá, ve acá. Ay, ¿te atreverías a quitarle esa corona? No, por si acaso, porque ella no se la va a dejar quitar. Alambre púa que está eso ahí. Ella no se la va a dejar quitar. ¿Ok? Sí. Ok. Bueno, vamos a seguir. De Blue Martini, hoy es la presentación de la nueva fragancia de Angelique Mua. Y ya mismito estaremos allí con ella. Bueno, está aquí Miss Puerto Rico Junior. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, cuéntanos cómo ha sido toda esta jornada desde que te coronaron ya oficialmente. Enriquecedora. Hemos estado trabajando mucho, tomando ya clases y trabajando bien fuerte en el entrenamiento para lo que es el Miss Universe. Ayer se estaba planteando en estos días en el tribunal de que prepararan a Cristilí también a la misma vez que te preparan a ti por cualquier cosa que pueda ocurrir. ¿Tú estás consciente de esto, lo que está ocurriendo en el tribunal? La organización está tomando las decisiones pertinentes y ellos, según su criterio, van a tomar las decisiones adecuadas. Para ti, ¿qué has pensado con todo este revuelo que se ha formado? Porque hay mucho misiólogo que está en las redes sociales atacando a diestra y siniestra. Estoy bien positiva, estoy preparándome fuertemente para el certamen, tanto como para la universidad. Y lo dejo todo en manos de Dios y de la organización. ¿Para ti es fácil estar estudiando y también adiestrándote para que puedas ser la soberana de Puerto Rico que vaya al certamen internacional? Sí. Tengo agenda llena, pero todo se puede. Ven acá, yo sé que hay, ¿verdad? Yo sé que a las Missy siempre las preparan y le hacen sus arreglitos. ¿Ya te hablaron de algún arreglito? No, hasta ahora no me van a hacer nada. ¿Nada? Nada. ¡Oye! ¿De veras? Sí. O sea que vas al natural. Al natural. ¿Y qué te han dicho en la universidad? Todo el mundo con un apoyo espectacular, todo el mundo, los profesores... trabajando conmigo, súper orgulloso de que yo estoy estudiando en la universidad y estoy representando a Puerto Rico. Muy bien, gracias, todos muy bien. Juliana. Hola, buenas tardes, Brenda, gracias por estar con nosotros. Gracias. Lo sé todo. Pedro, gracias por permitirme conversar con ella también en este espacio que ya ustedes llevaban hace un rato atrás. Brenda, yo he estado cubriendo este caso desde el día uno y en efecto el pasado lunes los abogados de la demanda de Cristilí Caride en contra de la organización de Miss Universe Puerto Rico intentaron realizar un injunction. No sé si estás al tanto de lo que en esto conlleva. Si esto prospera en el tribunal, estarían preparando a dos reinas, tanto a ti como a Cristilí Caride. ¿Cuál pudiese ser el ambiente entre ustedes? Mira, Juliana, como ya te dije, todo está en manos de la organización. Ellos tomarán las decisiones adecuadas, si nos van a entrenar a las dos o no. Pero yo confío mucho en ella. ¿Pero estarías decepcionada por después de tanto tiempo, 6, 7, 8 meses de preparación, de combinar lo que es tus estudios académicos con los estudios de un certamen y después al final no llegues al certamen como tal a representarnos? ¿Te sentirías decepcionada? Yo estoy bien positiva en todo. Hasta ahora yo soy la reina, yo voy a continuar con mi preparación para ir al certamen de mis puertas. Sobre los ataques, Brenda, te han atacado, al pam pam vino vino, te han atacado, ¿cómo los recibes? ¿Cómo te hacen sentir? ¿Te duelen? Todo el mundo tiene su opinión y yo la respeto y pienso que es manteniéndonos todos en respeto, todo será muy cordial. Eres una muchacha bella, hermosa, inteligente. Esa cámara que está ahí, yo quiero que tú le hables a esas personas que a lo mejor piensan que tú no puedes llegar a ser la candidata oficial que vaya al certamen. ¿Qué tú le dirías a toda esa gente que está ahí? Ahí está. Me estoy preparando fuertemente para representar a Puerto Rico con orgullo, con gran dignidad y sacar el nombre de Puerto Rico en alto. Así que Brenda va a seguir entrenando y vamos a dar la cara por Puerto Rico. Y en tus momentos a solas, ¿has querido renunciar a este compromiso y devolverle la corona a Cristilí? Para nada, yo era la primera finalista, ahora soy la reina. Yo acepté este reto, acepté esta responsabilidad. Y Brenda, ahora es mi Puerto Rico y va a continuar siendo mi Puerto Rico y va por la corona. O sea que esa corona no hay quien te la quite. No. Es tuya. Claro. Y el que diga que esa corona no es tuya, miente. Claro, yo soy la reina. Ahí está. Voy a representar a Puerto Rico con orgullo. Bueno.